Olá a todos nuestros seguidores de la plataforma sinfronteras.media. Es una alegría estar con ustedes una vez más para compartir con ustedes nuestros diálogos de esperanza, para decir que otro mundo es posible, que podemos vivir de otra manera, no tanto amenazados por situaciones a veces que destruyen la vida. Y creo que hay testimonios, esperanzas, ejemplos de tanta gente que a través de su servicio misionero ayudan a personas a recuperar su dignidad, a estar en la sociedad con sus posibilidades, con sus cualidades. Hoy queremos compartir con ustedes el testimonio, la experiencia del hermano Alberto Degán. El hermano es un misionero comboniano que ha trabajado y hace poco se ha regresado a su país. Él ha trabajado muchos años con los afros en Guayaquil, Ecuador. Un testimonio muy bonito de cómo a través de una inserción en la cultura afroecuatoriana se puede también anunciar el Evangelio, que es vida y esperanza para que todos tengan vida y vida en abundancia. Entonces, veamos este documental, esta experiencia que creo que también nos ayuda a despertar en nosotros esta necesidad de compartir nuestra vida para que otros tengan vida. Gran parte de la población ecuatoriana sobrevive en condiciones precarias y son víctimas de discriminación, entre ellos los afroecuatorianos. Ante esta realidad, existen personas que intentan cambiar esta situación. Una de ellas es Alberto Degán. Es un misionero de origen italiano que decidió consagrar su vida a Cristo, junto a los más pobres y necesitados. En particular, yo ya tenía cierta edad, era profesor, enseñaba inglés y era, digamos, un laico comprometido. Y yo siempre intentaba tratar temas de historia o de literatura que trataran, por ejemplo, no sé, de los derechos de los más pobres. Por ejemplo, me acuerdo, hablábamos mucho, no sé, de Gandhi, Martin Luther King, para transmitir estos valores del reino, ¿no? De la justicia, de la fraternidad, de la libertad. Pero digamos que a cierto punto de mi vida sentí que todo eso no bastaba y sentí el deseo de dedicarme, de consagrarme totalmente a Cristo. Y por eso entonces pedí entrar en el Instituto de los Misioneros Combonianos. Alberto se hace misionero. ¿Pero qué es un hermano misionero? Digamos, el hermano evangeliza, pero no desde los sacramentos, no desde el altar, sino desde, puede ser desde la escuela. Hay algunos hermanos que trabajan, enseñan como profesor en escuela, desde los hospitales, hay algunos hermanos que trabajan como médicos, enfermeros en hospitales, desde las calles, ¿no? Hay hermanos, sí, que evangelizan visitando barrios, encontrando gente. Es decir, el hermano es una persona que siente de querer consagrarse totalmente a Cristo, pero, repito, no a través de la celebración del sacramento, sino más bien en ámbitos seculares.
Alberto llega a Guayaquil con el sueño de vivir esta vocación entre los más pobres, en especial entre los afroecuatorianos. Se ha acercado a mi persona, hablando personalmente, más que un familiar mío, o sea, más que cualquier familiar que se acerca, un tío, un primo, cuando, a la hora de dialogar, de compartir alguna pena que uno debe tener. ¿Ya? Yo pienso el Señor nos habla a través de distintas maneras. Una manera puede ser la de meter en nuestro corazón cierta inquietud, hasta un cierto sentido de insatisfacción, es decir, sentir que la vida que uno está llevando no es todavía aquella vida plena a la cual nos llama Dios. Y Dios nos hace encontrar la manera cómo satisfacer nuestra sed de una vida plena. En junio de 1988 se fundó el Centro Cultural Afro con el objetivo de trabajar con los afroecuatorianos residentes en la ciudad de Guayaquil. Distintos misioneros se han entregado a esta causa, siempre fieles a su camino de ir entre los más pobres y abandonados. Para mí el Centro Afro fue lo principal, porque me enseñó, aprendí de él, y entonces eso que me enseñó y eso que aprendí, yo puedo ahora darlo al pueblo negro, a las comunidades donde trabajamos. A veces no tenía la respuesta adecuada. Y justamente se sintetiza eso y se hace realidad cuando voy al Centro Afro de Guayaquil, justamente que lo hacen los hermanos comunianos, y allí obtuve la respuesta. Esa respuesta que me permitió aprender, conocer, encontrarle una razón, tanto a la vida mía como a la vida de muchos hermanos. Y eso ha hecho posible que hoy esté aquí en esta comunidad haciendo misión y conversando con usted. Hay algunos jóvenes que han venido aquí que después de habernos conocido me han dicho, ese es el único lugar, el Centro Afro, donde sentimos que lo que vivimos, lo que esperamos, lo que soñamos, lo que sufrimos, cuenta para alguien, hay alguien que se preocupa por eso. Para mí la Pastoral Afro es un lugar muy importante, lugar donde nosotros los jóvenes podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, con ese tabú, con el miedo de que nos vayan a oprimir nuestros pensamientos, que es un lugar donde uno se puede recrear, conocer más sobre su cultura y aprender sobre nuestro pasado. La Iglesia tiene la obligación de acercarse a los afroamericanos a partir de su cultura, valorando las riquezas humanas y espirituales de esa cultura. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es acompañar al pueblo afro para que él se sienta de verdad un pueblo rico, con tantas riquezas humanas y espirituales, y para que también toda la sociedad valorice el pueblo afro como un pueblo que tiene todas estas riquezas para compartir. Me enseñó que cada persona tiene un valor importante. Ya, y que sobre todas las cosas, en la situación que uno se encuentre o si la gente te rechaza y todo eso, siempre Dios está ahí. Lo que más me ha gustado es que Él me ha puesto en claro todo lo que Jesucristo siente por nosotros los seres humanos. Hace tiempo se decía que el misionero era la voz de los sin voz. Ahora yo pienso que sería bueno decir que nosotros no tenemos que ser la voz de los sin voz, nosotros tenemos que crear las condiciones para que los que hasta ahora se han estado sin voz puedan hacer escuchar su voz. Y yo pienso que esa es una de las finalidades principales de la Pastoral Afro, de la Pastoral Juvenil Afro, o sea, acompañar, ayudar al pueblo negro a valorarse como pueblo bello, amado por Dios. Los afroecuatorianos tienen muchas riquezas humanas y espirituales que compartir. Pero aunque las cosas se han cambiado, siguen siendo discriminados. Que se nota todavía un cierto menor respeto hacia los indígenas y afro, ¿no? Por ejemplo. Y yo pienso que no se trata solo de una cuestión, digamos así, de pobreza económica, porque es verdad que también los indígenas, los afros, todavía hoy constituyen el sector más pobre de la población. Pero yo pienso que hay otra forma de sufrimiento. Yo una frase que escucho repetir muchas veces estando con los afros es esa.
no me toman en cuenta. No sé por qué existirá este nivel de desconfianza contra el negro, pero sí, uno se siente mal, se siente menospreciado, crea en sí un clima del que yo no puedo, por ser negra yo no puedo hacer nada, crea la sociedad un clima de inseguridad, de decir, ay no, porque eres negra prácticamente no puedes hacer nada, solo tienes que limitarte a hacer lo que puede hacer el negro, como por ejemplo el trabajo duro, ya que, por ejemplo, un negro no puede estar en una oficina, porque eso no le corresponde a un negro. O sea, un negro tiene que estar trabajando en construcción, con cualquier otra cosa, menos en un trabajo que supuestamente la sociedad cree que no es para un negro. En realidad se siente sumamente mal. Yo mismo lo he podido experimentar. Por ejemplo, una vez estaba yendo a un centro comercial aquí en Guayaquil con un grupo de 6-7 jóvenes. Yo me estaba quedando un poquito por atrás, estos jóvenes estaban entrando, los 7 en el centro comercial, enseguida vinieron 1 o 2 guardias a ver qué estaba pasando, porque veían 7 jóvenes negros juntos entrar. Después, cuando me vieron que yo también estaba con ellos, entonces se alejaron, no dijeron nada. Pero yo me di cuenta de lo que había pasado y le pregunté a estos jóvenes, pero ¿les pasa a menudo eso? Y ellos me dijeron, hermano, eso nos pasa todos los días cuando vamos en grupo a una tienda, a un centro comercial. Si vamos solo, uno solo, no pasa nada. Pero si vamos en grupo de 4 o 5, siempre, digamos, provocamos esa reacción de sospecha, de miedo. Entonces yo veo, no lo experimento yo sobre mi piel, pero lo he podido constatar que la población negra experimenta cada día, ¿no?, esa discriminación. Suponiendo que un día ya no haya racismo, la pastoral afro tiene todavía razón de existir. Y es la razón de existir es Pentecostés, ¿no? Cuando se dice que el Espíritu bajó sobre la gente de todas las naciones y todos escuchaban que se contaban las maravillas de Dios, cada uno en su propia lengua, en su propia cultura. Yo creo que evangelizar es dejar que todos los pueblos puedan contar las maravillas de Dios a partir de su espiritualidad, de su sensibilidad. Y eso, repito, es una riqueza para la Iglesia y para el mundo que seguirá aún en el día en que el racismo haya desaparecido. El Centro Afro tiene sus puertas abiertas para quienes lo necesitan. Un día, yo estaba aquí en el Centro Afro, tocaron el timbre, abrí la puerta y me aparecieron 2 jóvenes con gafas negras, vestidos de manera un poquito particular, y me preguntaron, ¿es aquí donde se graban discos? Y yo dije, no, lo que pasa es que estábamos grabando un disco con los misioneros afro, un disco de la misa afro, ¿no?, con cantos religiosos propios del pueblo afro. Estos 2 jóvenes estuvieron en este estudio de grabación y allí le dijeron que aquí se estaba grabando un disco de la misa afro. Pero entonces le expliqué, eso de disco de la misa afro es solo una de las tantas actividades que tenemos, está al servicio de la evangelización. Digo, nuestra prioridad es evangelizar al pueblo negro, propiciar, fortalecer este encuentro entre Cristo y el pueblo negro. Cuando nosotros llegamos aquí, vimos todas esas pinturas, nos llevó a la capilla que hay aquí en el Centro Afro, nos enseñó un Cristo negro, nos comenzó a hablar de San Daniel Comboni y de algunos personajes negros que están en la Biblia. O sea, nosotros dijimos, ¿qué es todo esto ya? Y me dio alegría ver que una persona de un color diferente al nuestro esté así tan cerca de la gente negra, ¿ya? Es algo que para mí fue algo que me quedé sorprendido, ver que una persona de otros lados ayuda a negros, les explique sobre lo malo y lo bueno de la vida. El hermano Alberto en sí ha sido nuestro guía espiritual, nos ha sabido guiar al camino que hacia Dios, ¿no? Porque realmente todos tenemos un motivo en la vida y el cual no conocíamos, ¿no? Porque nunca casi había personas que te hablen de Dios, o esto es malo, o alguien que te dé un consejo. Quizás los padres trabajaban mucho, quizás no tenían tiempo para atenderte, entonces la calle te criaba y como si fuera de criarte, mal, supuestamente, ¿no? Entonces el hermano Alberto nos supo corregir y guiar y canalizar nuestra energía hacia un punto positivo. Hablando con la sinceridad,
En ese tiempo mi vida era un desastre. Porque, digamos, hacía cosas malas sin importarme el daño que causara o a quien fuera que le causara ese daño. Y vivía en peligro. Consumía drogas. Hacía sufrir a mi mamá. Mis hermanas me tenían miedo. Los vecinos por ahí me veían, era como que vieran una escoria, una basura de personas. Esos dos jóvenes eran dos jóvenes que nunca iban a la misa, alejados de la iglesia, y a través de este encuentro un poquito casual, digamos, se estableció una amistad con ellos. Ellos quisieron conocer más sobre Dios, sobre la palabra de Dios, sobre la cultura afro, y poco a poco, algunos de estos dos jóvenes, Serginio y José, pidieron poder ser preparados para el bautizo. Primero fueron unas preparaciones antes del bautizo, y de ahí seguimos, ¿no?, en camino, lo que nos estaban guiando, y seguimos en camino, convirtiéndonos poco a poco, dándonos los puntos a seguir, porque cuando uno llega en este mundo que es totalmente distinto a lo que uno pensaba, no sabe para dónde coger. Llegamos de tantos preparamientos, ¿no? Llegamos al momento en que ya no iban a bautizar, estaba nervioso también. Porque nunca, o sea, lo que me decía mi abuela es que no, que te vas a quemar porque eres el diablo. Ya pues, estaba nervioso porque nunca había hecho eso. Me bautizaron, siempre apoyándonos el hermano Alberto y todo. Entonces uno tiene que ir paso a paso aprendiendo para llegar a convertido. No estoy al 100% una persona que me diga no, que soy alguien santo, pero en el camino vamos para llegar al punto que Jesucristo nos dejó. Un día tocamos el tema con el hermano del bautizo, y como él dijo que uno bautizando viene a ser rey, sacerdote y profeta. Ya, y yo actualmente, yo me considero cada una de esas tres palabras que he dicho, pero en mis músicas, soy un profeta. A mí una cosa que me llamó la atención, ellos son dos jóvenes raperos, cantan música rap, hip hop, me hicieron escuchar un canto que se llama La vida es una ruleta, y yo me quedé impactado porque jóvenes, digamos, sin mucha instrucción, jóvenes que ni iban a la iglesia, pero hablando de la realidad de ellos, hablan de Dios como de una presencia real en su vida, como de una presencia en la cual creen. Había cosas que no se habían borrado en mi vida, y pedí consejo para que eso realmente desaparezca para siempre. Aunque siempre estás viviendo en la tentación, siempre estás, o sea, nosotros somos de carne, somos débiles, ¿no? Y siempre tendemos a pecar, pero hay que fortalecerse, y eso es lo que uno busca en la orientación de alguien, que le ayude a prepararse para seguir fortaleciéndose, ser fuerte con el camino que viene, porque va a ser duro. A veces encontrando a la gente, eso te hace entender mejor también la palabra de Dios. Me acuerdo, hay un pasaje en el libro de los Proverbios que dice, la sabiduría de Dios está gritando en los cruces de las calles, en las entradas más frecuentes. Entonces, Dios actúa fuera de los muros de los templos, en los cruces de las calles. Y escuchando la canción de estos jóvenes que viven en la calle, allí, ¿verdad?, me di cuenta cómo Dios actúa en la calle, repito, fuera de los templos. Allí se puede encontrar toda una riqueza espiritual que no es bueno que vaya perdida, que vaya desperdiciada. Nuestra mente son instrumentos, dulce celestial, no escuchas un momento y empiezas a meditar. Es interesante que ellos tienen la conciencia de ser, ellos dicen, seres celestiales, conectados con Dios, que Dios puede también servirse de ellos para lanzar un mensaje a los demás. Y en esta canción, en efecto, lo que dicen es que frente a la situación de violencia, de muerte que viven
los jóvenes en tantos barrios marginales aquí de Guayaquil. Es un contexto donde de verdad la vida es una ruleta, como dice el título de la canción. La única solución ellos proponen es hacer entrar de manera estable a Dios en su vida. Hay por ejemplo, un momento de la canción, de las letras, donde dice, tú te quejas, en momento de necesidad llamas a Dios, pero Él quiere entrar en tu vida y Él y Dios llora porque tú no lo dejas entrar. Cuando toca tu puerta, no lo dejas entrar. Cuando estás en apuro, lo quieres recordar. Lo clamas y imploras y tu vida de salvar. Y a pesar que yo vivo en un barrio donde la violencia se ve al diario, se ve mucha perdición, siempre lo que me mantiene con vida y no me deja caer de pecho al abismo es Dios, porque usted sabe que la carne es débil, pero siempre le pido a Dios que me ayude. La experiencia que siempre hace un misionero es cuando va a un lugar, es que Dios siempre lo ha precedido. Es decir, no es el misionero el primero que va, digamos, a llevar la presencia de Dios. Dios ya está presente, ¿no? Allí en este lugar. Yendo a los barrios, encontrándome con tantos jóvenes, sí, se nota eso. Bueno, antes mi vida era discotecas, alcohol, droga. Yo lo conocí a los muchachos, y ahí me gustó que ellos cantaban y daban el mensaje. Y me animaron también a cantar una parte y a hablar de lo cristiano. Dentro de los jóvenes existen tantas inquietudes, ¿no? Jóvenes que quieren dar un sentido pleno a su vida. El misionero, pienso que puede ayudarlo, ¿no?, en ese camino, encontrar un sentido pleno a su vida. Hay pruebas difíciles que no podemos afrontar, pero seguimos luchando. Recaídas, cuando son recaídas es dura, pero siempre habrá la voz de Dios que lo aliente por medio de una persona que diga, oye, no hagas eso, párate. A veces nosotros vemos que hay muchos jóvenes que están deambulando más que caminando, ¿no? Muchas veces tratamos este tema con los jóvenes y vemos cómo deambular quiere decir vagar, caminar por aquí, por allá, sin tener una meta. Caminar, en cambio, quiere decir sentirse amados por Dios y sentir que nuestra vida tiene un objetivo. Darme cuenta que tenía un talento me sirvió, porque eso me llenó de vida ya, porque un día me senté y no sabía ni por qué, me senté, me puse a pensar, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿A este ritmo que voy? ¿A dónde voy? ¿O cuál va a ser mi final? Tu mano no cae preso, pero Dios te está. La vida es una ruleta que muchas veces gira. Si haces tus apuestas, apuéstale al de arriba. No creas que está escrito, pero sí está grabando. Tu mata no cae preso, pero Dios te está mirando. El Rico Oscuro es una agrupación que estamos de tiempo luchando para darle el mensaje, la palabra, para que los demás jóvenes se guíen por esto y no se dejen guiar por el mal. La causa del dolor más grande es cuando uno ve que lo que está viviendo, lo que está pensando, como decir, no interesa a los demás. Yo pienso que para sentirnos de verdad plenamente humanos, necesitamos sentir que nuestra vida está presente en el corazón, en la mente de los demás, sentir que somos una presencia significativa para la sociedad y para la iglesia. Lloran por los muertos y no es prohibido. Nos olvidamos de los vivos que se encuentran perdidos en el oscuro mundo que ya lo han conocido. Drogándose en las calles, todos confundidos, pero existe el Señor y no se lo han sugerido. Lírica oscura, lo definiría con una definición que ellos mismos han dado, que dicen que con este nombre quieren indicar que desde la oscuridad del gueto, de la marginación, ellos quieren lanzar un mensaje de luz para la sociedad, demostrar que Dios actúa también en estos ambientes donde muchas veces la gente tiene miedo de ir, pero que Dios está presente aún allí y que Dios puede también escoger lo que el mundo desprecia para lanzar un mensaje fuerte. La vida es una ruleta que muchas veces gira. Si haces tus apuestas, apuéstale al de arriba. No creas que está escrito, pero sí está grabando. Tu mata no está expreso, pero Dios te está mirando. Nuestro trabajo misionero consiste en valorar
valorizar la creatividad de estos jóvenes. Yo diría, digamos, de acercarse al pueblo negro, porque yo pienso que muchas veces los prejuicios y la desconfianza nacen del desconocimiento. Cuando no se conoce una cosa, una persona, como que se le tiene miedo. Si uno se acerca, conoce al pueblo negro, se dará cuenta de la belleza, de la riqueza de ese pueblo, ¿no? Y saber que como en todos los pueblos hay lo bueno y lo malo. Eso vale para todos los pueblos. Mi deseo es que no haya más muerte, no haya más racismo, que ya no haya abuso ante el pueblo, que ya no haya más guerras que cada día cobran vidas inocentes, que la gente entienda que Dios existe y que Él nos creó para darnos amor. Yo le digo al mundo que está afuera en las calles que realmente que busquen el camino, porque si ustedes están en drogas y en pandillas, ya he pasado por eso y realmente sé que eso es un camino duro, que a veces no tenemos quien nos ayude, pero nunca realmente estamos solos, siempre tenemos a Dios. Así que pueden buscarlo, que Él siempre va a estar ahí para consolarlos y quitarle la carga que llevan ustedes tan pesada, igual como la tuve yo y mis compañeros. Yo les digo que es tiempo de que busquen de Dios, porque Dios es la única salida. Y si no estamos con Dios, yo digo que no hay nada. Que libre el mundo, basta de violencia, más amor, más comprensión a las criaturas. Ellos son el futuro del mañana. Dios es la llama que ilumina nuestra alma por el camino oscuro de la vida. Más allá del color que tengamos, nos valoremos todos como hermanos, como hijos de Dios que somos, nos preocupemos los unos por los otros. Tengamos en cuenta también del pensamiento, de la cultura, de la espiritualidad de nuestros hermanos, aunque tengan un color de piel distinto, aunque hablen una lengua distinta. En cada sector marginal, como se lo conoce comúnmente, que se creen espacios donde los niños, los jóvenes y adultos puedan expresar sus sentimientos, que los hagan sentir acogidos por la sociedad, que ya el negro no se sienta marginado, que no se sienta la peor cosa ni la última rueda del coche. Una de las opciones es el Centro Cultural Afro, donde nosotros los jóvenes negros podemos expresarnos y dar a conocer nuestros sentimientos. La pastoral afroecuatoriana quiere valorizar la creatividad de los jóvenes negros. Dios puede abrir caminos nuevos, alternativas de esperanza para el pueblo afro y para todo el pueblo de nuestro continente. Creo que el testimonio que nos ha dado el hermano Alberto Degán con su servicio misionero a través del Centro Afroecuatoriano de Guayaquil con el pueblo afro es también una invitación para nosotros de que sí, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la realidad, y creo que todo el trabajo que él ha hecho es un esfuerzo también para sacar a veces de la realidad tantos jóvenes que a veces son atrapados por grupos, bandas, para vender droga, para vacunar, para secuestrar, y hay que darles oportunidades. Y creo que ahí tenemos una experiencia de que esto es posible, cómo se pueden sacar jóvenes de este mundo que a veces son víctimas, usados para el tráfico, para tantas otras cosas. Y creo que ahí podemos también sumar fuerzas como personas, como iglesia, para decir que sí, hay esperanza, hay posibilidades de que no seamos víctimas de tanta violencia y de tantas amenazas en la vida. Entonces, gracias al hermano Alberto por su dedicación, por su servicio entre los afroecuatorianos en Guayaquil, que es para nosotros señal de esperanza y de vida.